Soy Rodrigo Orihuela, soy licenciado en administración, tengo 35 años, soy candidato del Partido Verde Ecologista a la presidencia municipal de aquí de Joaquisingo. Bueno, para mí el municipio de Joaquisingo es donde he encontrado todos los valores, la familia y sobre todo Joaquisingo, pues me ha dado todo. La familia es el motor de todo, la familia es el cimiento de cualquier ser humano. Y en mi caso, pues mi familia es la que me ha inculcado con todos los valores para hacer bien las cosas. Y aquí en Joaquisingo somos una gran familia verde. Definitivamente hay un hartazgo social por la falta de cumplimiento de compromisos. Y hoy en Joaquisingo hay una nueva opción, que vamos a trabajar y vamos a hacer las cosas de una manera diferente, porque estoy comprometido con la gente de Joaquisingo. Aquí en Joaquisingo, como le decía, he encontrado todo. He encontrado todo, me ha dado mucho Joaquisingo y hoy en día tengo la iniciativa de cambiar las cosas, de hacer las cosas de una manera diferente, de demostrar que se puede hacer un buen gobierno. Pues bueno, mi principal eje de gobierno tiene que ser salud. Estoy consciente de que si no tenemos un servicio médico, no podemos ser productivos. Y hoy en día la propuesta es tener un servicio médico digno para todos y cada una de las comunidades de nuestro municipio. Brindar esa confianza de acudir por cualquier malestar y que nos atiendan de una manera digna, pero también tener el respaldo de un sistema de urgencias médicas. No basta con tener una ambulancia, no basta con tener un paramédico. Tiene que ser personal capacitado, pero también necesitamos un centro aquí en la presidencia que esté coordinando las tareas de estos servicios de urgencias. Sí, necesidades que han venido subsistiendo desde hace muchos trienios, necesidades que no han sido observadas o que solamente han pasado desapercibidas. El compromiso que tengo es cumplir con todas y cada una de mis propuestas. Propuestas que tienen que ser una realidad. Conocemos a la perfección la problemática, por ejemplo, del agua. Es una problemática que viene desde hace muchos años y que no ha sido atendida. Los problemas de educación, de igual manera, sabemos los principales problemas de educación en las comunidades, pero aquí en la cabecera, pues bueno, nuestras instalaciones educativas están tronadas y hace falta también esa coordinación, pues, para poder reconstruir y atender esa necesidad, necesidades del campo. La mayor economía en nuestro municipio, pues, viene del campo y tenemos que atender a nuestros campesinos, tendremos que darle ese respaldo para que ellos puedan llevar a cabo su trabajo de una manera bien remunerada. Y ese es el compromiso que tengo con todos. Sí, efectivamente, al tocar las puertas nos damos cuenta de ese hartazgo social de nuestros amigos vecinos de Joaquisingo. Y para eso mi compromiso es hacer cabildos abiertos en cada una de las localidades. La gente tiene que observar, tiene que participar, tiene que escuchar y saber hacia dónde van dirigidos los recursos que llegan al municipio. El Palacio Municipal, pues, tendrá que ser
una casa de gobierno, una casa de gobierno con las puertas abiertas para toda la gente. Y así como hoy en día he recorrido todas las calles del municipio pidiendo, tocando puertas y pidiendo el apoyo, de esa misma manera van a ser recibidos aquí en la casa de gobierno. Conocemos la situación, hay un problema fuerte en Joquisingo y es porque así como la actual administración, los líderes de cada una de las localidades piensan que son dueños de la decisión de cada una de las personas. En Joquisingo, aquí, defenderé la voluntad de todos los del pueblo. El pueblo tiene que decidir y ya basta de hacer acuerdos con dirigentes o con líderes, porque ellos no pueden decidir de la vida de nadie. Cada quien tiene una decisión y voluntad propia, y esa la voy a defender. Sí, efectivamente, no nada más nos vamos a hacer los cabildos abiertos. Tenemos que hacer un cronograma específico para hacer audiencias públicas. Como le decía, tenemos que escuchar a la gente, tenemos que estar cercanos a toda la gente de las localidades y aquí en cabecera. Por eso, pues, mi gobierno tiene que ser cercano a la gente para poder conocer las necesidades, pero también ayudar, una participación ciudadana coordinada con el gobierno para poder atacar esas necesidades. Y soy muy respetuoso con las leyes, con la normatividad, y dentro de mi equipo de trabajo tiene que haber disciplina. Si no tenemos disciplina, no se puede avanzar, no podemos tener resultados de ese equipo de trabajo. Y ni modo, aquí es mano dura. La gente que esté cercana a mí, que esté colaborando y que falte a las leyes o falte al respeto a la población, se va a ir sin ningún problema. Y ese también es otro de mis compromisos. Así como ahorita estoy pidiendo el apoyo y me están dando su confianza, allá adentro, en la administración, tiene que haber disciplina. Y créanme que conocemos las formas administrativas para poder hacer cambiar las cosas. Primero me comprometo a ganar el 1 de julio, porque esa va a ser la voluntad de la gente y la voy a defender. Segunda, que mis propuestas sean un plan de trabajo, pero también hechos. Se tienen que ver reflejadas en hechos. Y ese es mi segundo compromiso. Y mi tercer compromiso es estar cercano. Siempre escuchar a la gente, siempre considerarlos, tomarlos en cuenta para poder generar ese cambio. Aclarar que el Partido Verde llega a Joquisingo sin coalición, de una manera independiente en lo local. Hay 125 candidaturas del Partido Verde en el estado y aquí en Joquisingo venimos también de manera independiente. No tenemos coalición con ningún partido, mucho menos con el PRI. Vamos de manera independiente.